Buenas tardes, querido auditorio. Balacera. Y el saludo va para nuestro amigo el Cuero Sanz y el grupo La Gesta. Señores, me presento. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada, en mi querido Caborca nunca pasa nada. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada, en mi querido Caborca nunca pasa nada. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada, en mi querido Caborca nunca pasa nada. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada, en mi querido Caborca nunca pasa nada. Y pues, aquí mismo se afectaron las detonaciones. Está caliente el terreno, cuidando aquí adentro, porque luego no empiezan a sacar. Calmadito, calmadito, no, cálmate, cálmate. Muy buenas noches, querido auditorio, muy buenas noches, mi querido Caborca, muy buenas días, mis chinos. Una felicitación muy especial, pues, a todos los niños. Es el día del niño aquí en, pues, en todo el mundo. Yo creo que se celebra este día. Todos estos regalos, muchas gracias a los que nos hicieron llegar a la plaza. Farmacia La Plaza, muchas gracias a los amigos de Ramón Preciado, muchas gracias a los amigos de Ricardo Araiza, muchas gracias Funeraria Carrillo, muchas gracias, ahorita les digo los demás, muchas gracias por estarme siguiendo a través de las diferentes redes sociales como Instagram, Twitter, WhatsApp, YouTube y sobre todo a usted, querido auditorio. Si quiere entrar en la rifa, ahorita los vamos a rifar, comparta la publicación, esta que está viendo usted ahorita, y coméntela. Muy importante que la comente. Ahorita les vamos a decir cómo corre el agua. Ahorita, un ratito más, se los voy a rifar. No crea que vamos a durar mucho. ¿Por qué? Porque es Día del Niño. Y recuerde lo artículo 7 del Observador y la familia Crecer Dórame. Hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias por el sensible fallecimiento de algún ser querido que usted haya perdido. Y recuerden, pedimos fortaleza y pronta resignación a familiares y amistades. Todo nuestro apoyo. Aparte de las noticias mundiales, nacionales, estatales y locales de COVID, vamos a ver que Disneylandia reabre sus puertas después de 13 meses de encierro. Estados Unidos
oficialmente embarga contra camarón mexicano, el crustáceo no podrá ser exportado. Profeco prohíbe a tiendas de autoservicio revisar tickets de compra al salir. Y recuérdenlo, muchas gracias. Inicia temporada tarifa. Mañana inicia tarifa de verano de los clientes de Comisión Federal de Electricidad Doméstica. Personal médico sorprende a niñas y niños en el Hospital Infantil del Estado en su día. Traían sicarios, armas, municiones y equipo para tortura en Nogales. Rifa del Día del Niño. Es muy fácil, querido auditorio, usted comparte esta publicación, coméntenla y vamos a hacer la rifa ahorita, los que comentaron ayer y compartieron y los de hoy. Así que si usted comparte y comente, pues ahorita mismo se va a llevar un regalo. Recuérdenlo, vámonos a los casos de COVID a nivel mundial, donde hay 870 mil nuevos casos, dando un total de 150.972.476. Muertos hay 15.000, dando un total de 3.176.054. Estados Unidos, el día de hoy tuvo 62.000, dando un total de 32.345.038. Vamos en el quinceavo lugar de contagios y en el tercero de defunciones. Vamos a tomar café. Este es un nuevo termo de Yanter Angulo al 637-132-0306. Los mejores precios, las mejores llantas con Yanter Angulo. Y nos vamos y decimos que hoy es el Día Internacional del Niño y la Niña. Nacional. Día Nacional. Yo pensé que era Día Mundial. Tras el descenso de infantes durante la Primera Guerra Mundial, los gobiernos implementaron medidas para su protección. El 26 de septiembre de 1924, la Liga de las Naciones ratificó la Declaración de Ginebra sobre los derechos de los niños. Posteriormente, el 1 de junio de 1925, durante la Conferencia Mundial sobre el Bienestar de los Niños, se declaró el Día Internacional del Niño. La Organización de las Naciones Unidas instauró oficialmente el 20 de noviembre de 1959 como el Día Universal del Niño, debido a que en México se celebra el aniversario de la Revolución Mexicana durante el día que se había establecido como oficial conmemorar el Día del Niño. El expresidente Álvaro Obregón decidió ratificar la fecha e instauró que a partir de 1924, el 30 de abril se celebraba el Día del Niño. Así pasó a ser el 20 de noviembre, el cumpleaños de la Lupita. Nos vamos a unos anuncios. Y decimos rápidamente que Farmacia La Plaza tiene carnicería Sexy Shop. Aparte que nos dio regalos para usted, querido auditorio. Le mandamos las gracias. Son 12 sucursales en Caborca, Altar, Pitiquito y La Y. Gasolinera La Primera, por La Primera y Avenida S, donde la gasolina rinde más. Pizza House, calidad y servicio casero. Recuérdenlo, hay hamburguesas de los mejores al 637-690-5378. Y La Isla Restaurante por la avenida C entre 9 y 10, número 86, Colonia Centro. Los mejores mariscos, pídalos al 211-43. Vamos rápidamente y le recordamos que usted comparta esta publicación, coméntenla. Y se va a hacer acreedor ahorita a una rifa donde pues va a ser ganador a un juguete para que venga, traiga al chiquillo, a la niña, para entregárselo personalmente. Así nomás, sin más.
Tenemos bicicletas, tenemos pelotas, tenemos bolsitas, muñecas, carritos, de esos tonka. Y pues un chorro de juguetes que nos regalaron. Gracias a los que nos regaló Aarón, Mi Óptica, Ramón Preciado, los amigos de Ramón Preciado. Muchas gracias. La Isla, Farmacia La Plaza, Llantera Angulo, Funeraria Carrillo y Libradito me mandó unos regalos. Muchas gracias. Me está viendo. Un saludo. Y pues aquí estamos, ya no estamos en la cocina de la casa, estamos en el Porsche porque en la cocina no cupimos. Recuérdenlo, esta bicicleta es de los amigos de Ramón. Nos las mandó. Los cascos en México, rápidamente hubo 3,829 casos. Los amigos de Ricardo Araiza también nos mandaron juguetes. Pues, ni un taquito nos aventó. Confirmados 2,344,755. Difuntos el día de hoy. Hubo 460 casos, dando un total de 219,907. Allá va Ramón el peluchino pasando por aquí. No, los recuperados hay 1,864,914. Esquema completo de vacunación tenemos 7,101,240. Así nomás, raza. Recuérdenlo, vamos saludando rápidamente a Guadalupe Moreno, Gregorio Guzmán, mi comadre Zaira Moreno, Sonia Patricia Chávez Romero y su hijo Abraham. Hoy cumple años su papá, 85 años efectivamente. Mi querido comandante Jesús Estrada Figueroa, un saludote. Nayeli Ramírez, Zaira Silva, Cintia Piña, Alejandra Reina, Sofía Robles, Dili Isla, mi vecina, ahora la vi, me dio mucho gusto verla, está muy bien. Y nos vamos rápidamente. Ah, un saludo para Eduardo Castro Andrade, que está cumpliendo años en Tucson, dice Sarabia. Y nos vamos, que María Escarrillo, las dos Marías, un saludote, María Saavedra. Bueno, nos vamos rápidamente, que decimos que los casos confirmados, los más contagiados en México, sigue siendo la Ciudad de México, con 640,705. Estado de México, 244,255. Guanajuato, 130,731. Y Nuevo León, 122,560. Les comento que hace unos instantes, bueno, hace un rato, ¿qué pasó? Hace un rato encontrados dos difuntos ahí en Puerto Peñasco con signos de violencia y un cartelón. Y nos vamos rápidamente, que Papa San Pío V, Miguel Chilieri, nació en 1504 en Bosco, en la diócesis de Tortona, y tomó el hábito a los 14 años en el convento de Bojera. En 1556 fue elegido obispo Nepi y Sutri, y el año siguiente fue nombrado inquisidor general y cardenal. El santo tomó el nombre de Pío V después del primer momento de su pontificado en 1565, y puso a su manifiesto que estaba decidido a aplicar no solo la letra, sino también el espíritu Concilio de Trento. El éxito del Papa se debió en gran parte a la veneración que el pueblo le profesaba por su santidad. Su oración era fervorosa y frecuentemente visitaba
a los hospitales y asistía personalmente a los enfermos. Sin embargo, durante su pontificado, el Papa tuvo que enfrentar dos grandes amenazas: la difusión del protestantismo y las invasiones de los turcos, frente a lo cual trabajó incansablemente. Nos vamos rápidamente a los confirmados en Tucson, dando un total de 115.133 y difuntos 2.392. Poenis confirmados 537.105 y muertos 9.875. Nos vamos rápidamente a los anuncios. Vamos rápidamente a Funeraria Carrillo, por la Obregón y W, al 37-259-00. Su propietario Norberto Reina lo atiende personalmente. Y Reantera Angulo. Reantera Angulo por la avenida X, I, E, Y. Me regaló este termo. Usted lo puede ver. Recuerden, lo tienen todas las llantas habidas y por haber. Abren de lunes a sábado, 8 a 6, y los domingos de 9 a 1. Distribuidor autorizado por todos y todas. Y nos vamos rápidamente. Que puede hablarle al 637-137-0306. Mi óptica, la alegría de ver bien. Que tiene más de 500 armazones nuevecitos para usted. Márquele. Todo está en especial ahí. Márquenle para pedir citas al 637-164-68. Se ubican por la 10 de Avenida M, local 3. Recuérdelo, el que quiera un regalo, simplemente comparta, ponga su nombre, comparta la transmisión, un comentario. Estos regalos son para usted, ahorita se les van a rifar. Así que si usted tiene algún chiquillo, chiquilla, ustedes son los dueños. Aide Joya, un saludote. Me está viendo Manuel Garmica de Phoenix. Se ve negro. Nos vamos a los casos de Sonora, donde estamos rápidamente diciendo que llevamos 411 días de COVID. Confirmados 72.874, difuntos 6.248, pruebas realizadas 128.959, descartados 56.085, activos 843, seguimiento terminado 8.530, aliviados 57.150. Y decimos que hoy hubo 77 nuevos casos de 36 hombres y 41 mujeres. Hermosillo 30, Navojoa 10, Guaymas y Cajeme 7, Guatabampo y Caborca 5, San Ignacio 3, Empalme y San Luis 2, Nacorichico, Peñasco, Álamos, Nogales, Benito Juárez y Echojoa con 1. Hubo 14 defunciones de 8 hombres y 6 mujeres. Hermosillo 4, Cajeme 3, Guaymas 2, Guatabampo, San Luis, Nogales, Benito Juárez y Echojoa con 1. Los totales: Hermosillo 33.999 contagiados, Cajeme 10.300, Nogales 4.525, Guaymas 3.445, Caborca 3.124, San Luis 3.104, Navojoa 3.008. Vamos todavía en el quinto lugar de contagiado, raza. Recuérdenlo, hay que cuidarnos, usar cubrebocas, lavarse las manos y mantener la sana distancia.
Nos vamos a que Inmobiliaria Muñoz, trámites de Infonavit, crédito Foviste, hoy cumpleaños Grecia Muñoz, si la ve, felicítela. Márquele al 637-37-244-73 y al 114-81-90 en WhatsApp. Autopartes para Verde con Norma Patricia Cruz Cabrera. Se tiene todo para usted en cuestión de vehículos, transmisiones, computadoras. Por la Colonia Palo Verde, por la Avenida Santa Lourdes, al 108-99-28. Y Vitrocar es una empresa que le pone todos sus parabrisas, reparación de cristales, manijas interiores, empaque, espejos. Y recuérdenlo, por la 18 entre A y B, Colonia Lázaro Cárdenas, al 37-284-57. Vámonos saludando a Aide, Francisco Javier Ortega Sanés. A Edith González, Nayeli Ramírez, Samuel Rodríguez, Santan Valle, Arizona, a Silvia, la más chiquita, así dice, pues. Nos vamos a todos los niños saludando, recuérdenlo, compártanlo, porque ahorita vamos a rifar esta bicicleta y todos estos juguetes. O para usted, querido auditorio, tráigame al niño, porque luego llegan y que, no, yo tengo 10 niños y vengo yo sola. No, pues no. Es regalo, juguete, bolsita y vámonos, Ricky. Son para todos los niños que anden habidos y por haber. Disneylanda reabre sus puertas después de 13 meses de cierre por COVID. Así nomás. Recuérdelo, después de permanecer más de un año encerrada, Disneylandia confirma y la reapertura es Disney Resort reabre sus puertas a sus cientos de visitantes, quienes fueron recibidos con cubrebocas, control de temperatura. Esto suceso marca el regreso de más de 15 mil empleos a sus puestos de trabajo, aunque por el momento los dos parques temáticos de Disneyland Park y Disney California Adventure limitan su capacidad a 25%. Hasta que mejoren las condiciones sanitarias. Esto lo están informando. Por el momento, el parque solo recibe visitantes de estado de California y para asegurar de eso, los huéspedes deben demostrar su residencia o mostrar una identificación. Una identificación como respaldo. Estados Unidos oficialmente embargó contra camarón mexicano. El crustáceo no podrá ser exportado. Háganme usted el favor, menos divisas para México. Estados Unidos oficialmente el embargo contra el camarón mexicano después de que se retirara la certificación a nuestro país por el uso incorrecto de los dispositivos exclusivos de tortugas marinas DEX. El embargo prohíbe la exportación del camarón a suelo estadounidense, será efectivo a partir del día viernes 30 de abril, fue el Departamento de Estado que a través de su Federal Register el que emitió el aviso público 11.419 con el que informa acerca de esta medida. 257 millones de dólares no van a entrar. Tras cuatro visitas de inspección realizadas en dos años por la Administración Nacional de Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, a Campeche, Mazatán, Puerto de Chiapas, Puerto de Juárez, Puerto Peñasco, Salina Cruz, San Blas y Tampico, en las que se hallaron irregularidades en el uso
debido a esta infracción, nos cortaron. Profeco prohíbe a tiendas de autoservicio revisar tickets en compra al salir. Recuérdenlo, entre más compartas, vas a recibir más boletos para tus chiquillos, para que tengas los regalos estos que se van a regalar ahorita, al instante. Ya, esta bicicleta preciosa. Y gracias, le voy a decir a los que nos los mandaron. ¡Mate! ¡Librado! Funeraria Carrillo, Llantera Angulo, Farmacia La Plaza, La Isla Restaurant, los amigos del Partido Verde, la Ecoescuela, los amigos de Ramón Preciado, Aarón, el sobrino de Ramoncito, que hoy me partió el corazón ese chamaco porque llegó y repartió a diestra y siniestra, y Mi Óptica La Alegría. No se me olvida ni uno. De momento. No, no me acuerdo. Bueno, si se me olvida uno, lo siento mucho. La Llantera. Llantera Angulo, sí, cómo no. ¿No está ahí? Sí, Llantera Angulo. Y recuérdenlo, que es lo mejor que hay. Los chiquillos y chiquillas. Pero, pues, Profeco prohíbe a todos los que vayan a salir pedirles el ticket para comprar de salida. O sea que si usted no le cobraron algo, pues ya chingo paleta. O si se lo cobraron menos, también. La Profeco solicitó a todos los directivos de tiendas de autoservicio del departamento evitar revisar los comprobantes de ticket de compra, porque ello es una molestia injustificada para los consumidores. Es cierto, está bien que lo revisen, porque luego salen con las carretas llenas, se las roban. Se trata de un llamado para las tiendas que pertenecen o no a la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales. Me tocó un carnicero que sería así. Un carnicero que robaba mucha carne y baquetón, porque entraba, eran taqueros esos. Para evitar detener a los clientes para verificar la mercancía que compraron coincidía con lo que pagaron. No, 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 está mal. Pues así está el artículo 10 de la Ley Federal de Protección del Consumidor, que prohíbe que los proveedores de bienes o servicios lleven a cabo prácticas que atenten contra la libertad. Pues bueno, nos vamos rápidamente. Le informamos que todos estos balones, mire, este balón, este que se lo va a tirar a Angélica. Este balón es para usted, niño. Esta bicicleta que está aquí es para usted. Compártala, entre más la comparta, pues más ganas tiene. Recuerden. Y decimos que el Delfín Pescadería en Caborca y Pitiquito, Claudia Yanet García Gómez lo atiende personalmente al 37-265-58. Por la calle 11 y avenida G, entre 8 y 8. De 8 a 8, perdón. Donde se fabrican los mejores muebles de todo el mundo. Es en Muebles del Desierto. Sí, y sin equivocarme, es de todo el mundo. ¿Por qué digo a eso? Porque a las pruebas me remito. Es una chulada lo que hacen ahí en Muebles del Desierto, en Pitiquito Bonito. Rubén Parado la atiende personalmente a 637-132-95-44 sin ningún compromiso. Y nos están diciendo que vamos a rifar la bicicleta ya. En algún momento. ¿Dónde está la...? Bueno, inicia mañana tarifa de verano para clientes domésticos, dice la Comisión Federal de Electricidad. Así nomás.
Como cada año, a partir del día primero de mayo, inicia oficialmente la tarifa de verano para los clientes domésticos de la Comisión Federal de Electricidad. Aquí decía, es para todo el mundo. Porque la verdad es muy feo el calor aquí. Una vigencia de 6 meses culminando el 31 de octubre. Pero para más información con relación a las tarifas, rangos, costos, visita la página de Comisión Federal de Electricidad, tarifa en la parte hogar y específicas que el apoyo del gubernamental inicia el mes de mayo. Espero que los cortes pues, no sean bien. Pero ya está la rifa. No, sí. Recuerden lo que el personal médico sorprende a niñas y niños del Hospital Infantil del Estado en su día. Médicos, médicas, personal de enfermería y demás trabajadores de la salud sorprenden a los niños internados en el Hospital Infantil del Estado. Enrique Clausen y Berry, en el marco del Día del Niño, el Día del Niño, la Secretaría de Salud detalló que además de las sorpresas que visitaron y disfrutaron, se entregan bolsitas dulces, consuman después de su recuperación, mismo que fueron proporcionados por el voluntariado de salud. La sorpresa, dijo, se hizo con todas las precauciones para evitar COVID-19, finalizar este día, pues, con un niño, con una risa que no se paga con nada. Clausen Riveri mencionó que los niños y las niñas sin hospitalizar merecen que se les celebre, y también, pues, los hospitalizados, perdón. Asimismo dijo que los familiares de los pacientes se mostraron complacidos de que sus hijos pasaron un día diferente dentro de su situación de estar hospitalizados. A mí me tocó estar una vez en Obregón, el Día del Niño, ¿no? Sí. Cuando estaba el rojo, estaba hospitalizado, internado. Y sí, es una... Sí, verdadero. Está padre porque llegan payasos, llegan las del voluntariado del DIF y luego llegan los voluntariados de no sé dónde. Y le llevan pastel, le llevan piñata, globos. Y recuérdenlo que usted puede hacerse de una bicicleta, de un balón, de una muñeca, de un mono, de un Hot Wheels, de un bebesaurio, de un ¿cómo se llaman los muñecos? Un chiquillo. ¿Y de qué más? Pues, de un tráiler, de otras muñecas, de unos Rottweilers, no sé cómo se llaman, de una pista. Y todo esto nos lo hicieron llegar a usted, que me ve, usted que me ayuda, que me patrocina. Muchas gracias a los que nos hicieron llegar todos estos regalos para ustedes, niños y niñas. Recuerden lo que traían: sicarios, armas, municiones y equipo para torturar en Nogales. El día de ayer temprano, pues se agarraron a madrazos. Y recuerden lo que fue un caos, donde armas de alto poder, municiones, cargadores adicionales, fue un enfrentamiento con el ejército mexicano tras una intensa persecución. Implementaron un operativo y se trata de Jesús Alejandro, de 34 años, el jovencito Jesús Alberto, de 16 de edad, quienes fueron sorprendidos a bordo de una vagoneta GMC blanca. Y se dijo que los elementos de la Secretaría de Defensa Nacional les marcaron el alto y el conductor les de los... y el abanico me darían detrás.
les marcaron y nunca hicieron caso, al contrario, excedieron la velocidad. Fue en el periférico Colosio y avenida Kennedy, donde se dio un doble choque con otras unidades. Finalmente se consolidó el arresto de los sujetos que se iban dando a la fuga. Traían instrumentos de tortura, entre ellos barrotes, clavos, y fueron asegurados armamento. Y recuérdenlo, ahí está la Suburban. Bueno, vámonos a unos comerciales, que Asadero El Herrero con el Chuco. No, pues me lo voy a congelar. No está bien ahí. Asadero El Herrero al 677-690-2515. Es una chulada la carne y con aguacate. En Magdalena de Quino mandamos un saludote al Asadero Beto. Gracias por hacernos llegar ese taco bodo y el taco mamalón que nos hicieron, nos mandaron. ¿Pues dónde? Pues yo te foto. ¿Para dónde? A 637-632-113-46-34. Y Hot Dog El Birruki. Quesadillas El Birruki por la cuarta, Quiroz y Mora y Alberto Sotelo. Al 637-106-76-75. Hombre, qué chulada. Y Tito Rodríguez, el carrocero más rápido. Saludos por la 9-3-J al 662-372-49. Mira, ya salió de la casa Bill. ¿Bill qué es? Big Dennis, el cuate de Dennis me va pasando por aquí. Un saludo al cuate de Dennis. Proaudio, José Sotelo, 16 y Avenida T al 577-105-49-0-5409, perdón. Y decimos que una oportunidad, ya se va. Compártamelo, coménteme. Porque yo no ahorita de aquí donde estamos, pues estoy en el porche de la casa, no puedo estar viendo los saludos, se me hace un poco complicado, ya no tenemos el mismo sistema aquí, pero usted va a hacerse acreedor. Mira, ahí viene un niño, qué niño tan bonito, ¿quién es? El Damián. ¡Damián! ¡Ven, Damián! Es el primer niño que va a ser acreedor, un regalo, y nos vamos, ¿qué? El bazar de la casa Juan. El presbítero Luis María Valencia, pues no tienen otra entrada más que el bazar, porque ya el, ¿cómo se llama el? Patronato. La lluvia de estrellas. La lluvia de estrellas. Y es por ende que nomás ellos están pidiendo calzado, bebés, caballos, damas, caballeros, jovencitas, ropa para... Pues así puede rifarla. ¡Llega el primer bebesaurio! ¿Qué pasó, mi niño? ¡Date la vuelta para acá! ¡Vente para acá, porque salga así! ¡En el mundo entero! ¡Damián Gilberto Gutiérrez! ¿Cómo estás? Saluda al público allá. En mi querido Caborca, ¿qué? No pasa nada. No pasa nada. Así nomás. Salúdalos. Tú eres un niño que ¿cuántos años tiene? ¿Así? ¿Así? ¿Y sí. Tu mamá va a tener niños? Sí. ¿Sí? ¿Qué se te antoja ahorita que te regale de todos estos niños, de todos estos juguetes? Por lo pronto, sí, para abrir bocado ya tienes una bolsita. Por verte bajado a saludar. Así nomás. ¿Qué más quieres? Otra bolsita para el niño, para de tu mamá. Dos bolsitas. Para la gorda de tu mamá. ¿Qué más quieres? Un carrito. Seguro que sí. ¿Qué más? No. ¿Eh? Bueno, Damián, vamos a rifar la bicicleta. Ya todavía no. Vamos a entrar a la rifa de una banca raza para que se dejen venir. Así nomás. Y pues.
Le estaba diciendo que la colecta de la Cruz Roja, Carolina Araiza, no se la acaba con los gatos. ¡Ayúdenlos, hombre! ¡No la chinguen! De vez en cuando a pistear, vean y déjenle unos 200 bolas a la Cruz Roja, no pasa nada. Ese que se va a jugar gallos allá a Peñasco y por allá. ¡No, hombre! ¿Para qué vas? Mejor tírale ahí a la Cruz Roja. Así nomás. Compártelo para que... Estos juguetes son para usted, querido auditor, no es para mí. El rojo ya está muy peludo y la Lupita, pues también. Así que, no más, compártala, coméntele y vámonos, Ricky. Estos regalos son para usted. Por lo pronto vamos a rifar el regalo más nice, que es una bicicleta que nos la mandó regalar los amigos de Ramón Preciado. Candidato, nos la mandó regalar él. Bueno, él no, los amigos, los compas. Porque me dijeron, supimos que vas a regalar juguetes. Y pues se me hizo raro porque es verde y que será el verde. Pero no. No. Vamos a ver quién se la ganó. Aquí, luego. ¿Comenzar? Sí. Ahí está. Comenzar. Hasta 5, 4, 3, 2, 1. Pero, Samuel Rodríguez. Te ganaste la baica, carnal. Así nomás. Y recuérdenlo, ahora sí, si usted anda en la calle, si tiene una niña, un niño bonito, así como este, precioso, ¡ay, qué bonito! ¿Dónde? Es de Stan Valley. ¿Stan Valley? No creo que lo vaya a ocupar, así que vámonos rifándolo otra vez. Recuérdenlo, pues, vamos a regalar. Vamos a rifar estos juguetes. Está llegando un chingo de gente. ¿Lo pongo aquí? Y recuérdenlo. Vamos a estar rifando. ¿Otra vez? ¿Qué? ¿Otra vez? Dice Luis. Viene el Picuchi y su familia. Y el Picuchito. Bueno, ya es el Picuchi. Es el doctor Infante. Vamos a la rifa. Silvita la más chiquita. ¡Silvita la más chiquita! ¡Vete por tu bicicletita! Así nomás, ¿de dónde? ¿Dónde quedaste? Pues puso compartido, así que... Ah, bueno. ¿Silvita? La más chiquita. Bueno, a toda la raza que está viniendo ahorita, me acaba de llegar un niño precioso. ¿Tiene? ¿Tres? Bueno, dos niños y una niña. Y uno grande. ¡Ay! Y uno peludo. ¿Una peluda? Damián. Vamos a regalar ya todo el que llegue ahorita. Ya no va a entrar ni para la bicicleta, nomás lo demás. Es para usted, nomás lléguele. Le voy a regalar una bolsita. Y un regalo, raza. Ven, amor. Y un regalo. Camino. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? A ver, ven. A ver, mijito. Y nos vamos. ¿Qué quiero te regalo? El carrito. No, la pelota. Toma, dame una bolsita. Sí, no, pues. A ti te digo, mijito, ¿qué quieres de regalo? Vale, un malito. Menos la bicicleta, porque ya se fue. ¿Cuál quieres también? Querido auditorio, y recuérdenlo, hoy es cumpleaños. Ya se está dejando, está despreciando. Ya me atravesé. ¿Y qué quieres, mijito? Un balón, échale. Y nos vamos hoy cumpleaños. ¿Cuál? ¿Cuál quieres, mi niña? Nos vamos que Grecia Alejandra Muñoz González cumpleaños. Ana Polet Ramírez Arizón nos manda el Carlitos. La Barbie. Una Barbie. ¿Qué es la Barbie? La mamá se está viendo. Nos vamos que Rapolet Celaya Campuzano y Bravo Chávez Silva cumple 85 años el señorón, jefe. Llegue de un transformer, un Marcela Maribel de Nojer, las patas, Claudiel Castro León, Martín Guillermo Ramírez,
Anisol. ¡Ay, qué niño tan bonito! Ven para acá, ven para acá. Ven. Vente. Para que salgas aquí, ven. Ven. Vamos, a, vamos con este niño. Mira, que lo vean. Mira, mira, mira qué chula el morrón. ¡Este va a ser artista! Esa niña no, esa también. ¡Padre la morúa! Vente mi niña para acá. Casarla Moreno Urrea. Espera, ahorita te voy. Oye, eso. Ahora vente, está tú. Súbete. Párate aquí. Licenciada Francisca Margarita Sarabia López. Alma y Ben Monteverde. Vámonos, Monteverde. Selma, José Varela Cepeda, Eva Nogales, Yareli Herrera Cortés. ¿Quieres su pelota? Y mañana cumpleaños Eliseo Izárraga Carrillo, Efraín Torres Aceves, Tiña, Evelia Díaz, Héctor Pino, Alejandro Oviedo Méndez y Berta Julia. Recuérdelo, no necesita ya ni compartir ni nada, simplemente tráigase a su niño. Le vamos a regalar un juguete, pero tiene que traer al niño, ¿eh? No me vaya a venir con que las actas de nacimiento, yo tenía una matriz muy dulce, pero tengo 10 chamacos. No, 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 no. Tráigase al chamaco y le vamos a dar su juguete. Y es todo. Vamos, aquí estamos en el porche de la casa, ya están llegando más. Recuérdenlo, gracias a todos por estar pendientes del programa, por compartir. Para llegar a más gente. Gracias. Gracias, mis niños. Que le vaya muy bien. Bye bye. Ya van bien contentos. Se llevaron lo que querían. Llegó la victoriana pierna. Canta, me bebe Saudia. Canta, ¿qué? Feliz día. A ver, ven, ven, ven. Mira, aquí está la bebé. Feliz día. Muchas gracias, querido auditorio. Gracias a mi puchurguito, a la Lupita, al Luis, al Fede, a la Victoria, al también Gilberto. Pero sobre todo a ustedes que están al pendiente y gracias por sus oraciones. Esto fue todo el día de hoy. Lo dejo con la mejor cumbia que ha habido por años. La más chingona. Aquí no pasa nada. Ven. La gesta. Así nomás. La cumbia del güero Hans. No les entiendo. Yo no estudié. Estamos pendientes. Que venga la gente por los regalos. Y el otro me dice bye bye. Bye bye. Buenas tardes, querido auditorio. Balacera. Y el saludo va para nuestro amigo, el bueno, y el grupo La Gesta. Señores, me presento. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada, en mi querido Caborca nunca pasa nada. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada, en mi querido Caborca nunca pasa nada.